El disparador de esta edición de la Mesa Verde es este anuncio que hicieron los Ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, la creación de un equipo técnico interinstitucional que se encargará de medir la huella ambiental del sistema ganadero. Y por ahí vienen algunas de las dudas, ya en el final, con poco tiempo. Miro, por ejemplo, el mensaje de Rafael, que quiere saber cuáles son los métodos de medición o monitoreo. Este es un asunto muy complejo a nivel técnico. ¿Qué nivel de desarrollo de monitoreo hay en Uruguay? Cecilia, ¿tú qué contestás? En realidad lo que nosotros hacemos en los inventarios de gases de efecto invernadero son estimaciones que surgen a partir de datos que se generan a nivel nacional, con ecuaciones y metodologías que están adoptadas por la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático y que de alguna manera permiten que las estimaciones de los diferentes países del mundo sean comparables entre sí. Lo que seguro está haciendo Gervasio en el proyecto que está trabajando para el Ministerio de Ganadería es medir. Y a partir de los datos que se generen, nosotros seguramente podamos mejorar nuestras estimaciones. Pero me parece que lo mejor es que responda, vinculado con los métodos de monitoreo y medición, me parece que lo mejor es que responda Gervasio. No, creo que respondiste bien, Ceci. Hay muchas formas, depende de la variable cómo monitorearla, ¿no? El carbono del suelo se puede monitorear, por ejemplo, midiendo directamente, sacando una muestra de suelo y midiéndola. Después los gases de efecto invernadero se emiten, se les ponen unos tanques a las vacas arriba, hay gente que hace eso, pero es más experimental. Después hay unas torres altas que miden constantemente, hay satélites que miden, hay distintas formas de monitorear, ninguna es perfecta y me parece que se complementa. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros venimos midiendo y que les adelanto que puede traer algunos resultados muy interesantes para Pablo o para el Uruguay en general, es si se está secuestrando carbono o no en sistemas de campo natural que no hacen nada, digamos. No que no hacen manejos, como hablábamos antes, sino que hacen lo mismo de siempre. Tú decías, sobre eso hasta ahora no hay información, no hay certeza. No hay, exacto. Hay una tesis todavía no están los resultados finales de Bruno Bassoni, su tesis doctoral, está midiendo eso. Porque hay ecosistemas del mundo naturales de bosques que hace poquito nos dimos cuenta de que parecen estar en equilibrio, ¿no? Porque los ecosistemas naturales siempre están como en equilibrio, pero nos dimos cuenta que esos bosques están secuestrando carbono. Entonces ahí nos surge la hipótesis si a los pastizales les pasa lo mismo. Y bueno, tenemos algunos resultados muy interesantes en ese sentido para Uruguay de que podríamos tener alguna cosa positiva por ahí. Pero para monitoreo hay, digamos, depende de la variable un montón de cosas y bueno, a medida, como dice Cecilia, que la ciencia va avanzando en las formas de mejor de medir las cosas, el monitoreo también cambia y se hace de una manera distinta. ¿Y cuándo va a haber resultados de este trabajo en este equipo técnico interinstitucional? ¿Qué es lo que cabe esperar? Mucha presión para los investigadores. Sí. Bueno, creo que Emiliano preguntaba para Cecilia, no para los investigadores. Sí, esa sería una buena pregunta para los que toman las decisiones y ver qué es lo que esperan. La intención es este trabajo medio como, o sea, de integrar todo lo que hay para ver qué es lo que ya podríamos potencialmente decir. Exacto. Si ya podemos decir cosas vinculadas a alguno de los indicadores de la huella ambiental, seguramente tengamos resultados más brevemente. Si hacen falta investigaciones adicionales o algún proyecto específico adicional que requiera más ciencia, porque hoy la información que tenemos no nos permite decir con robustez algunas cosas, seguramente eso lleve un poco más de tiempo. La idea es ir tratando de construir sobre la base de lo que hay, responder lo más rápido posible a lo que ya podemos y eventualmente ir identificando qué necesitamos profundizar y seguir haciendo para terminar de responder esa multidimensionalidad vinculada a la producción como hablábamos todo este rato. Pablo. Emiliano, sí, quería hacer un hilo de tuit y algunas primicias en el cierre. Lo primero, la administración Biden tiene una sensibilidad distinta. Acércate al micrófono a ver si te escuchamos mejor. Sí, perfecto. Decía que la administración de Biden, de Estados Unidos, tiene una sensibilidad distinta al tema de lo que tenía la administración anterior. Es decir, uno percibe un énfasis mayor, quizás volver a la cuerda del país. ¿Cómo? No sé. Y no tenía mucha sensibilidad en nada, perdón, te interrumpo. Bueno, eso ya
No, Pablo, de nuevo, acércate el micrófono, a ver, por favor. Sí, ahí me escuchan bien. Sí, ahí dale. Bien, entonces decía, el primer punto es la consideración mundial del tema. Estados Unidos es un actor muy importante, China es el otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar mucho cómo están atendiendo Estados Unidos y China en su plan 14-5 tiene este tema ambiental en la agenda. Así que, primer punto, China lo tiene en la agenda, no asumir que China no lo tiene, sí lo tiene, y Estados Unidos giró hacia darle más énfasis. Esa es la primera. Y la forma de girar en Estados Unidos es hacer una consulta pública. Así que lo que estamos haciendo hoy, de alguna forma, es comenzando la consulta pública. Después se verá cómo se organiza, cómo se hace más institucional esa consulta. Pero esto es un mecanismo de apertura a la sociedad, porque esto es un desafío de una generación entera. No es de un mes ni de un año, es de una generación. Así que ya vamos convocando a los jóvenes, a los que están estudiando, a que vayan pensando que esto los va a acompañar a muchos de ellos toda su vida. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que dice Cecilia, en este trabajo político que va a conducir el Ministerio de Ambiente con el de Ganadería y donde los institutos como el INAC, el INAL y el INIA aportamos insumos técnicos a una decisión que es política para que la gente entienda, medio como el GACH y el asesoramiento técnico a decisiones que son políticas en salud, esto es así, por lo que dice Gervasio, hay trade-off, hay interrelaciones negativas, entonces una cosa sube y la otra baja, y eso la ciencia o la tecnología lo que puede hacer es constatarlo, pero no lo puede ponderar, eso es la política y la sociedad la que debe ponderar esas cosas. Entonces, con el INIA estamos, desde el INAC y con el INALE, empezando a alinearnos entre nosotros y poner en valor toda la investigación y el trabajo que ya existe, y con el Ministerio también, para tres etapas, yo lo llamo que son, primero, generar la narrativa, es decir, dónde usted está aquí, cuando te ponen una flecha, ¿no? Uh-huh. Usted está aquí. Y nosotros tenemos que tener una voz nuestra, la propia de Uruguay, que diga, nosotros estamos acá, nos reconocemos aquí. Segundo, generar una agenda defensiva, es decir, en aquellos aspectos donde no estamos tan bien, trabajar para que no nos metan goles en el arco propio. Y no precisa que vengan de afuera a decirnos dónde estamos mal. Nosotros sabemos dónde estamos mal y no queremos estar ahí en esa posición. Entonces, generar una agenda defensiva comercialmente es muy importante. Y en tercer lugar, generar una agenda ofensiva sobre aquellos valores que estamos bien y que queremos cultivar, ¿sí? Pero la carreta y los bueyes se ordenan de esa manera. Nos hemos encontrado que hay muchísimos trabajos de muchísima calidad, pero en la medida que no están integrados, no están bien comunicados, bien conversados entre nosotros y con la sociedad, pierden valor. Y eso es muy frustrante para el científico, para el tecnólogo, que investiga con una con un deseo de relevancia, de que lo que hace sea útil a la sociedad. Entonces, está en nosotros también ponerlo en valor para alinear todo. E insisto, no es un trabajo para ansiosos esto, ¿eh? Esto es un trabajo para pacientes. ¿Pero termina en una certificación de los productos uruguayos? Voy a decir solo dos cosas comerciales. Tipificación es una cosa, decir, la generalidad del Uruguay es esto, el gran paraguas, el común denominador es esto, y la foto o la película es favorable si corregimos estas cosas, y ese paraguas tiene que cubrir a todos. Ese paraguas es con la celeste, y sobre eso empiezan a diferenciarse atributos específicos. Naturalmente, si alguien certifica que tiene un atributo especial, bueno, habrá consumidores o habrá países que dicen, yo quiero ese atributo especial tuyo. Uh-huh. A ver, ¿cómo es? Voy a poner un ejemplo para que sea claro. Hay personas que dicen, yo quiero que mi ganado sea 100% criado a pasto y que me garantices que nunca consumió grano. Perfecto. Hay otro consumidor que dice, a mí lo que me tenés que garantizar es que consumió grano, porque yo quiero que tenga el veteado, el marbling, porque me gusta la carne así, porque es más tierna. Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Lo que tengo que hacer es generar la información para garantizar que esas cosas sucedan. Y termino.
Uruguay tiene unos sistemas de información sumamente potentes. El SNIL en el Ministerio de Ganadería, el sistema de trazabilidad del ganado, es sumamente potente. No lo hemos explotado en su totalidad. La ley de uso y manejo de suelos y toda la información que genera es sumamente potente. Y el CEI, Cajas Negras del INAC también. Y todo lo que vamos a hacer con el INI ahora apunta en esa dirección. Tratar de integrar todos los sistemas de información que tiene el país para poder demostrar, no solo decirlo, sino demostrarle al que quiera, por dónde pasó ese ganado y cuál fue su huella. Se nos fue el tiempo. ¿Algún comentario adicional breve e importante que tengan, Gervasio, Cecilia? Bueno, voy a tratar de hacer mi esfuerzo máximo. Yo coincido mucho con lo que dice Pablo. Me da la impresión de que Pablo lo plantea en términos de que está jugando un partido contra gente de afuera, ¿no? Lo cual es una forma de verlo. Yo creo que el partido es con nosotros mismos. El partido es contra nuestra propia sustentabilidad, digamos. Uh-huh. Obviamente que si lo ganamos ese partido contra nosotros mismos, lo vamos a ganar con afuera y vamos a poder salir a hacer todo lo que dice Pablo, que concuerdo 100%. Pero prefiero verlo menos en términos de confrontación contra otros y de hacer los deberes de las cosas que nos piden, sino que hacer los deberes que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, digamos, y después, obviamente, pragmáticamente salimos a vender eso afuera. ¿Cecilia? Está interesante esa observación. ¿Cecilia? Coincido con un poco con esa mirada de Gervasio, que es desde las generaciones que van a seguir viviendo acá en Uruguay, de la necesidad de mantener el ambiente, demostrar que en realidad no es conflictivo en todos los ámbitos el ambiente con la producción, que van de la mano y que son compatibles uno con el otro, y que lo podemos hacer bien, que Uruguay tiene todas las condiciones para hacerlo bien, y que de alguna manera a nivel internacional también está muy reconocida la necesidad de garantizar la producción de alimentos. El reconocimiento a la necesidad de generar alimentos para mucha gente en el mundo está reconocido en los acuerdos internacionales, y eso de alguna manera también es valorado por los países. Más allá de que tiren de la piola, eso está reconocido a nivel internacional, y Uruguay se embandera en sus negociaciones internacionales sobre la base del reconocimiento de los acuerdos internacionales de que la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria es fundamental para el mundo y para la supervivencia de la especie humana en este mundo. Entonces, quedarnos como con que esto es una oportunidad por todos lados para el país. Se alargó esta edición de La Mesa Verde, e igual quedaron cosas por decir, los veo en la cara de Pablo, lo veo en la cara de Gervasio. Cerramos por hoy. Quiero agradecerles especialmente a Cecilia Penengo, técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, Pablo Caputi, gerente de conocimiento del INAC, Gervasio Piñeiro, profesor grado 5 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Da para seguir, ¿eh? Por hoy creo que estamos cumplidos, pero retomamos el tema en cualquier momento, si les parece. Sí, sí. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.